Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Su presencia con aclamaciones. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Sabed que el Señor es Dios, que nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Gloria al Padre y al Hijo. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Cuando vuelto hacia ti de mi pecado, iba pensando en confesar sincero el dolor desgarrado y verdadero del delito de haberte abandonado. Cuando pobre volvíme a ti humillado, me ofrecí con un mundo por mi seno, cuando mi miedo tuve al cielo, para que los ojos me enseñaran a salvo. Sentí mis labios por tu amor sellados, y ahogarse entre tus lágrimas divinas la triste confesión de mis pecados. Y el José el alma y luces matutinas, y que doy a mis males perdonados, y se va a mi frente tus espinas. Amén. Alegra el alma de tu siervo, pues mira tu tierra hacia ti, Señor. Inclina tu oído, Señor, escúchame, que soy un pobre desamparado. Thank you.
de tu siervo.
bien. Renuévanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Digamos al Padre, unidos a Jesús, la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Concédenos, Señor, que purificados por las prácticas cuaresmales y alimentados con tu palabra, nos entreguemos completamente a ti por una santa moderación en el uso de las cosas terrenas, y que perseveremos fraternalmente unidos en la oración. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Salve, Reina de los cielos. Salve llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Dios santo y misericordioso, que te complaces en los humildes y cumples en ellos, por medio de tu Espíritu, las maravillas de la salvación. Mira la intercesión de la Virgen María y danos un corazón sencillo y humilde que sepa responder positivamente a todo signo de tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Mis pasos en tus sendas, para
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos, hermanos, a esta Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. En esta mañana nos reunimos, somos el pueblo santo de Dios, el pueblo peregrino, que visualiza en el futuro la Pascua eterna. Y por eso nos sentimos unidos a nuestro pastor, que es Cristo, quien nos santifica, quien nos renueva constantemente con su gracia y con el poder de su Espíritu. Vamos hoy a pedir en esta celebración por familias Chopin Tunay, Tunay Iscot, Ávila Quibaja, Toqui Baja, que le dan gracias a la Santísima Virgen y al Señor por los beneficios recibidos. Pedimos también por los enfermos, por el señor canónigo Filemón, por todos los bienhechores vivos y difuntos de nuestra Basílica. Y para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Concédenos, Señor, que ejercitados por las prácticas cuaresmales y alimentados por tu palabra con santa templanza, nos mantengamos de todo corazón entregados a ti y estemos siempre unidos, perseverando en oración.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Deuteronomio. En aquellos días, habló Moisés al pueblo diciendo: Ahora Israel, escucha los mandatos y preceptos que te enseño, para que los pongas en práctica y puedas así vivir y entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor Dios te va a dar. Yo les enseño mandatos y preceptos, como me ordena el Señor mi Dios, para que se ajusten a ellos en la tierra en que van a entrar y que van a tomar en posesión. Guárdenlos y cúmplanlos, porque ellos son su sabiduría y su prudencia a los ojos de los pueblos. Cuando tengan noticia de todos estos preceptos, se dirán: En verdad, esta nación es un pueblo sabio y prudente. Porque, ¿cuál otra nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos como lo está nuestro Dios, siempre que lo invocamos? ¿Cuál es la gran nación cuyos mandatos y preceptos sean tan justos como toda esta ley que ahora les doy? Pero ten cuidado y atiende bien. No vayas a olvidarte de estos hechos que tus ojos han visto, ni dejes que se aparten de tu corazón en todos los días de tu vida. Al contrario, transmíteselos a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Palabra de Dios. Te alabamos. Demos gloria a nuestro Dios. Demos gloria a nuestro Dios. Glorifica al Señor Jerusalén, a Dios ríndele honores Israel. Él refuerza el cerrojo de tus puertas y bendice a tus hijos en tu casa. Demos gloria a nuestro Dios. Él mantiene la paz en tus fronteras, con su trigo mejor sacia tu hambre. Él envía a la tierra su mensaje y su palabra corre velozmente. Demos gloria a nuestro Dios. Le muestra a Jacob su pensamiento, sus normas y designios a Israel. No ha hecho nada igual con ningún pueblo, ni le ha confiado a otros sus proyectos. Demos gloria a nuestro Dios. Señor Jesús.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabará el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. La cuaresma es un camino con una meta muy clara. No se trata de un periodo más de la liturgia católica, sino de un avance en la renovación de nuestra propia vida, un paso hacia la configuración personal con nuestro Señor Jesucristo. El bautismo nos ha insertado en Cristo, nos ha hecho iglesia, lo cual va más allá de un concepto teórico o meramente teológico. Es una vivencia personal y comunitaria. Caminamos en el seguimiento de Cristo. Nos ubicamos donde está Él. Aprendemos su manera de actuar. Contemplamos el mundo desde su mirada y tomamos la cruz detrás de él. Los cristianos no podemos estar en un lado y Jesús en otro. Sería ilógico. Por eso, este tiempo de gracia nos ayuda a la purificación interior por medio de la penitencia y a la renovación bautismal. Retomar el seguimiento de Jesús con paso firme. Somos parte de una comunidad pascual, fundamentados en el sacramento que nos ha regenerado y dado nueva vida. Las heridas son sanadas por el agua que nos hizo hijos en el Hijo y por la constante conversión que podemos experimentar al hacer penitencia y recibir el sacramento de la reconciliación. La cuaresma es un camino, es acompañar a Jesús que sube a Jerusalén, lugar del cumplimiento de su misterio de pasión, muerte y resurrección. Nos recuerda que la vida cristiana es un camino que recorrer, que consiste no tanto en una ley que observar, sino la persona misma de Cristo a la que hay que encontrar, acoger, seguir, decía el Papa Benedicto XVI. De ahí el tema de este día. La palabra de Dios nos recuerda la experiencia que vive el pueblo de Israel
antes de dejar el desierto y entrar en la tierra prometida. Los israelitas están convocados a escuchar la voz del Señor, a interiorizar sus mandatos y no solo a cumplir una ley. La desobediencia, el cerrar los oídos al llamado de Dios, los ha llevado muchas veces a la ruina, a caer en manos de los paganos, quienes fácilmente los esclavizaron e hicieron de ellos un pueblo idólatra, a tal grado que les robaron la dignidad e identidad de pertenencia divina. Por eso, la vivencia del fracaso ha de servir de aprendizaje para no cometer los mismos errores del pasado. Únicamente apoyados en esa enseñanza, pueden proyectar un futuro lleno de prosperidad y dicha. De ahí que para entrar en la tierra prometida es indispensable renovar la alianza con el Dios único, hacer de los preceptos divinos un camino de verdadera felicidad. Más que una imposición, entenderlos como signo de auténtica sabiduría y prudencia. Esto les dará fama ante los otros pueblos y les hará permanecer en la tierra de promisión. Pues cuando en nuestro interior proyectamos a un Dios impositivo, rival del hombre, alejado de sus anhelos y sufrimientos, inmediatamente lo rechazamos. ¿Quién anhela salir de una esclavitud para entrar en otra? Si el Dios liberador, revelado en el acontecimiento del Éxodo, se convierte en el opresor en la nueva tierra que van a recibir, no hay ninguna ventaja. La respuesta entonces depende de la concepción que tenemos de Dios y en la visión de futuro que delineamos. Así nosotros, si entendemos la Cuaresma tan solo como un tiempo de preparación para celebrar el recuerdo de la Pascua, seguimos sin descubrir el sentido de este misterio liberador. La meta se cumple al concluir un tiempo litúrgico, tal vez bien organizado, pero sin Dios. Israel estaba llamado a captar que su tierra prometida en realidad era Dios, el Padre cercano que instruye, educa, acompaña y lleva a la plenitud de la felicidad. ¿Cuál otra nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos como lo está nuestro Dios siempre que lo invocamos? ¿Cuál es la gran nación cuyos mandatos y preceptos sean tan justos como toda esta ley que ahora les doy? Interiorizar esto lleva al gozo de cumplir los mandamientos divinos, hacer nuestra la causa del Señor, ser obedientes en grado perfecto. Supone una profunda relación con Dios, tal como la ha vivido nuestro Señor Jesucristo, quien es capaz de decir: no crean que he venido a abolir la ley o a los profetas, no he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Jesús es quien ha realizado de manera total el proyecto de su Padre Dios. Es el nuevo Israel obediente. Esto significa que seguir a Cristo es actuar como Él, contemplarlo, especialmente en este tiempo de Cuaresma, es descubrir la manera de realizar la voluntad del Padre Dios. Ya no tenemos que buscar otro camino. Todos los santos que han vivido de manera radical el Evangelio han seguido el ejemplo de Cristo. La casuística solo sirve para oscurecer el eje de la ley de Dios. El Señor ha manifestado la esencia de los preceptos divinos, fundamentados en el amor. El mandamiento de Cristo se centra en amar. Serán mis amigos si hacen lo que yo les mando. Así pues, la vivencia de este tiempo especial de gracia nos lleva a la escucha de la palabra de Dios
y a la contemplación de Cristo para hacer de Él nuestro camino, nuestra ley y la meta de los anhelos humanos, la resurrección y la vida en plenitud. Habremos logrado el objetivo de este tiempo si estamos dispuestos a amar a ejemplo de nuestro divino Maestro y a entregar la vida en el servicio al prójimo. De igual forma, la Virgen María siempre nos invita a seguir y a hacer lo que Él nos diga. Aquí en el Tepeyac pide un templo para mostrarlo y para ensalzarlo y ponerlo de manifiesto. Ella se convierte en maestra de escucha, la que siempre dice sí a Dios y nos enseña a amar. Nosotros también podemos decir, al igual que el pueblo de Israel, que Dios está tan cercano de este pueblo como lo está nuestro Dios. La promesa de la Virgen de hacerlo presente en este santuario se sigue cumpliendo y sigue atrayendo a miles de peregrinos que buscan la conversión de su vida y el cambio del corazón. En San Juan Diego, ella ha realizado la enseñanza: el que cumpla y enseñe mis mandamientos será grande en el reino de los cielos. Que así nosotros seamos grandes en el reino de Dios. Imploremos, hermanos, a quien tiene pleno poder en el cielo y en la tierra, y pidámosle que escuche benignamente las súplicas de su pueblo penitente. Respondemos a cada petición: Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Para que el Espíritu Santo, con su fuerza, rasgue los corazones de los pecadores, de manera que, convirtiéndose de sus culpas, busquen sinceramente el rostro del Señor. Oremos. Señor, ten piedad. Para que Dios ilumine a nuestros hermanos que viven en la indiferencia, les infunda el deseo de buscarlo y les dé la fuerza necesaria para convertirse. Oremos. Señor, ten piedad. Para que el Señor, médico de los cuerpos y de las almas, conceda la salud a los enfermos y la paz del espíritu a los que viven angustiados. Oremos. Señor, ten piedad. Para que en estos días de penitencia escuchemos con docilidad la voz del Señor y demos frutos de verdadera conversión. Oremos. Por las familias Chopin Tunay y Scott, Ávila Kibaja y Tog Kibaja, en acción de gracias a la Santísima Virgen, para que Dios les siga dando esa fortaleza y perseverar en el amor de Dios. Oremos. Señor, ten piedad. Escucha, Señor, nuestras oraciones y extiende tu mano misericordiosa sobre el pueblo penitente, para que estos días de Cuaresma te busquemos con todo el corazón y veamos atendidas nuestras plegarias. Por Jesucristo nuestro Señor. Por ellos traemos la ofrenda.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor es Dios. Recibe, Señor, las súplicas de tu pueblo, juntamente con la oblación de estas ofrendas, y a quienes celebramos tus sacramentos, defiéndenos de todo peligro. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido que nosotros, pecadores, encontremos en nuestras privaciones voluntarias un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas, y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos haces imitadores de tu generosidad. Por eso, con la multitud de los ángeles, te alabamos a una sola voz, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad
a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que estés en mi casa, pero una
palabra tuya será para el Señor. Oremos. Santifica, Señor, a quienes hemos sido alimentados con los manjares de la mesa celestial, para que, perdonados de todo pecado, podamos alcanzar las promesas eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con esta bendición final, tengo la intención de bendecir a todos ustedes. De manera especial bendigo a los niños, a los recién nacidos, los que traen aquí ante nuestra Madre de Guadalupe, a todos los enfermos, los ancianos y sus objetos de piedad, rosarios, escapularios, medallas, imágenes que representan a nuestro Señor, a la Virgen Santísima, a los santos. El Señor esté con ustedes. Concede, Señor, a tu pueblo el deseo de agradarte, porque solo le darás todo lo que lo favorece, si lo hace dócil a lo que tú mismo le enseñas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.
glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan buen día. Bonito retorno a sus hogares. Quia peccavimus tibi.